Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal y a este nuevo episodio de la serie Orígenes. Si recordáis, en el episodio anterior, Don vino a vernos al rancho y estuvo charlando con Chenoa un buen rato. Le dijo algunas cuestiones que la han dejado un poquito pensativa. Y una vez que Don se ha ido ya a su casa, Chenoa, después de jugar un ratito con la cabrita loca, pues iba a dedicarse un poquito a el huerto, que buena falta le hace, que con tanta salida la verdad que le tenemos medio abandonado. Y en ello estaba cuando de repente nos ha llamado Juniper y nos pregunta que si que se ha planteado ir a por un bebé. Bueno, Chenoa le va a responder que haga lo que considere, es decir, que lo decida ella. Y simplemente lo que vamos a hacer, tanto Chenoa como todos nosotros, es esperar acontecimientos, porque la verdad, después de la última cita, que fue bastante mal, pues yo no entiendo muy bien cómo después de aquella cita ahora nos viene con esto de que se va a por un bebé. Así que nada, que haga lo que quiera, sí, que decida, que es demasiado difícil. Bueno, yo no lo vería tan difícil, pero en fin, haz lo que quieras. Desde luego, no sé para qué pregunta. Yo pensaba que que ya se nos ha despertado. Es que Kiona se nos había dormido. Yo pensaba, ¿dónde está Kiona? ¡Ay, mi caballita! Pues te digo una cosa. ¡Ay, diversión baja! No pasa nada. Mira, móntala. Vamos a montar a nuestra niña. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, ahora está incómoda. Bueno, ¿qué le pasa? Por eso no quería que la montáramos. Ah, qué bien. Porque con esto vamos ahora. Está aburrida. Pues venga, que vamos a divertirnos. Recibir atención de cualquier amistad. La pelota gigante, yo no sé qué le pasa a Kiona, que ahora no la quiere. Mira, pues, ¿sabes qué vamos a hacer? Caballita mía, para que te diviertas. Vamos a iniciar este, que todavía no lo hemos hecho. Bueno, ir aquí, trotar hasta aquí. Venga, tin, 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 tin. Ay, Chenoa, cómo me va todavía, ¿eh? Yaga, yo creo que Yaga debería ir un poquillo mejor. Bueno, no pasa nada. ¡Hala! Pues nos vamos a divertir un montón con saltos básicos. ¡Venga! Si quiere. ¿Quiere o no quiere? Ah, pues parece que sí. Aquí. Es que nos queda por... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¿Habéis visto? Madre mía, esto va a ser difícil. La nueva habilidad salto de Kiona empezará a ayudarla a rendir mejor al utilizar obstáculos ecuestres. A medida que mejore su habilidad, también rendirá mejor en determinados trabajos comunitarios, competiciones de salto. ¡Ole, mi niña! ¡Ha saltado fenomenal! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Venga, bonita, que tú puedes. ¡Ay, qué bien! ¡Uy, qué lag ha habido ahí, ¿no? ¡Ay! A ver. Un poquito tarde, ya lo sé, pero como ella... ¿Ves? ¿Cómo se le ha ido ya la incomodidad? Sé que a Kiona le encanta el ejercicio físico. Cualquier cosa que le pongas. Pero las dos primeras no las ha saltado muy bien, ¿eh? Venga, bonita. Ay, mi niña. Qué bien me salta ahora. A ver. ¡Ole! ¿Hay lag? Yo no entiendo. No. Bueno, menos mal. Chenoa, que ya tenemos el nivel... 4. Muy bien. Ya puede hablar de equitación con otras personas y tiene menos probabilidad de sufrir caídas provocadas por caballo.
Oye, yo la que esté no lo acabo de entender muy bien, lo digo en serio, ¿eh? ¡Ah! Ya está incómoda mi caballita. Ya está incómoda. Y bien, al final salimos de los saltos porque el lag era horroroso, yo no sé qué pasaba. Y ya estamos al día siguiente y mirad lo que le pasa a Kiona con Motitas. Si es que ya lo estaba viendo yo, es que no se llevan. Kiona y Motitas no se llevan bien. Y así tengo a la caballita todo el rato incómoda porque se siente sola y yo que le había traído a Motitas precisamente para que le hiciera compañía y mira, resulta que es que están todo el día así. Siempre con cuando las miro, uy, que se me va. Cuando las miro, siempre andan con esto, con rojos. Anda, que desde luego, pobrecita mía. Pues nada, esto va a haber que solucionarlo. Vamos a solucionarlo. A ver si lo arreglamos. Estamos aquí con el jardín porque, claro, seguimos sin hacerle ni puñetero caso. A ver. ¿Es aquí? Sí. Vamos a comprar una ovejita. ¿Por qué son tan caras? ¡Ay, dálmata! 2000, ¿pero por qué? ¡Ay, la dálmata! ¡Ay, la dálmata! Venga, a gastar dinero. ¿Dónde estás, hija? Ah, en pausa. Estás en pausa. ¡Ay, mira! Ya tenemos un nuevo bichito. A ver, Kiona, si te llevas bien con ella. Colmar a oveja enana dálmata de amor. Claro que sí. ¡Ay, qué mona! Venga, vamos a dar el biberón. Y a limpiarla un poquito. ¡Ay, ay, 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 ay! Después vamos a ver a la caballita. ¿Esta que está? Conforme. Sigue por aquí. Venga, y ahora relaciónate. Habla de las nubes. Ahora pensamos un nombre. Enseñar. Paso de baile. ¿Y qué otra cosa era? Contar ovejas enanas. A ver. ¡Ay, qué graciosa! ¿Que le gusta el baile? Sí, hombre, claro. ¡Ay, va! ¡Qué gracioso! Esto no lo había visto yo. Oye, que se ha quedado dormida, ¿esto qué es? Bueno. Es una siesta. ¡Ay, qué gracia! Venga, sí, ahora ya vamos a Kiona, ¿eh? Porque Kiona está enfadada con nosotros, yo creo. Bueno, de que las nubes son muy suaves. ¡Ay, mi caballita! ¿A dónde vas? ¡Ay, el corcel! Ya está que la pasa. Está feliz, limpia, saciada, conforme y durmiendo. Y claro, tienes hambre, normal. Ay, que no la he dejado comer. Oye, una cosa es que no tengamos agua y otra es que se ha vuelto una guarra esta chica, que no me la limpia nunca. Que está en la colmena, que coja la cera también.
coger y luego ya que vaya a comer. Y ¡ay, Dani, amiga! Pues nos íbamos a ir al pueblo. Bueno, ¿y ahora? ¡Qué graciosa! Venga, cómete el filete. Ahora hay que comerse el filete. ¿Esto qué es? Ah, por la llamada. Bueno, pues nada. Sigo sin haber puesto la puerta principal, espérate. A ver. Ovejita parlanchina. Cuidar de un caballo. No está aquí, ¿no? Comiendo, claro. Es que tiene los comederos vacíos. Menos mal que mi caballita sabe comer. Bueno, venga. Saluda a tu amiga. Bueno, invítala a entrar, anda. Perdón, que está en pausa. Ah, pues mira, parece que con la ovejita se lleva mejor. Bien. ¿Qué es esto? Ah, invitar a entrar en casa. Por aquí hay algo que todavía me brilla, ¿no? Aquí está, esta que ya la pilla. Muy bien. Bueno, ya. Dani, te puedes quedar en casa si quieres, ¿eh? Que es que nos tenemos que ir. Y tenemos buenas noticias. Las buenas noticias son que tenemos tres amigos. Tenemos a Dani, tenemos a Roberto y tenemos a Juniper. Aparte de nuestra caballita, por supuesto. Y que tenemos en carisma el nivel 3. ¿Todo esto qué significa? Pues significa que por fin vamos a poder participar en una competición. Ahora mismo. Y vamos a ver cuántas tenemos que ganar. 1, 2, 3, 4, 8, 12, Monta del Oeste. Ostras, ¿y esta? 12, 16, 16. Bueno, pues venga, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar por la primera, que yo creo esta. Vale, recomendado 3, o sea, cumplimos todos los... Y encima, Kiona está muy contenta, así que 100. Venga, vamos allá. A ver qué tal. Chiquis, a ver, ay, míralas las dos. Dime que sí. Esta que hace aquí, esta no es la... Sí, la emprendedora esta. Bueno, bueno. Se ha inscrito en una carrera de barriles. Claro, es el objetivo del reto. Inscribirnos y ganar todas. ¡Ole! ¡Bien! ¡Nuestra primera carrera! Y hemos ganado el oro. 300. Muy bien. Y ahora puedo participar en el nivel intermedio. Vale. Y... ¿Dónde están? No sé dónde están. ¿Y podría participar en otra? En esta quiero participar. ¿Ah? ¿Que no hay caballos? ¿Por qué? ¿Dónde está mi niña? ¿Pero dónde está esta mujer? ¡Ah, que está aquí! Claro, ¿cómo va a haber caballos? ¡Venga! Que ya estamos de subidón. No entiendo. ¿Y qué pasa con nuestra caballita? ¿Por qué dice que no hay caballos?
Vale, pues no lo entiendo. ¿Y este tampoco hay? ¿Qué pasa? ¿Que solamente le permite hacer una carrera al día? Va a ser eso. ¿Despertar? Ah, que está dormida. Bueno, pues nada, vamos a dejarla que descanse. Mira, habla con la cuñada de tu cruz. A ver qué te dice. Venga, habla de puntos de pesca. A ver. A ver. ¿Hasta qué hora se puede competir? Ah. Mírala, si es que no le cae bien. Yo ya no sé qué hacer con esta chica. Míralo. Bueno, pues claro, lo que quiera. A ver, ¿entrenamiento qué? ¿Y? ¿Y eso qué es? No lo entiendo. La alardea de rancho. Que ya tienes rancho. Yo creo que ya no voy a poder competir más. Ya está, ya no puedo. Bueno, pues nada. Es fan de los caballos como tú. Yo creo, eso te tiene que sentar un poquito mejor, ¿no? Hala, despedís. Bueno, pues nada. Pues sabes lo que te digo. Que vamos a ir a la tienda mientras que una termina de dormir. A vender. Yo creo que no me dejaba participar porque como ponía que estaba dormida... Conejo. Bueno, vale, conejo. ¿Dónde estás? ¿Qué día más feo hace hoy? Y ya estamos aquí de nuevo. Vamos a aprovechar que tenemos a nuestra pequeñita muy contenta, como vemos aquí, muy verde, para participar en una competición. Vale. A ver si podemos participar en esta. Vamos para allá. Venga, Kiona, guapa. Que me ha costado ponerte bien. Lleva todo el día triste. Todo el día. Oh, vaya. Bueno, no pasa nada. Espérate, que salen por el otro lado, ¿no? Sí, ¿dónde están? Bueno, no pasa nada. Ay, madre mía, qué difícil. Qué difícil. Ay, mi Kionita. Que hoy no, hoy no. Venga, sí, escúchala, a la pequeñita. Quiero participar en otro. ¿Este cuál es? Salto. Ah, ya estamos con lo de que no hay caballos. ¿Qué pasa? ¿Que solo pueden hacer una? Pues, va a ser que solo pueden hacer una. Bueno, pues nada. Una al día. Yo quería hacer dos. ¿A dónde vas? Y esta se queda dormida. Vale. Pues nada. Tú lo que tienes ganas... Chenoa... De hacer pis. Madre mía, sí que está lejos aquí el baño, ¿eh? Anda, hija. ¿Esto hasta qué hora está? Ala, dentro de un año llegamos, ¿eh? Bueno, pues nada. ¿Qué? ¿Perdón?
el niño? Ay, qué... ¿Este es el hijo de mi crush? ¿En qué momento se ha hecho adolescente? ¡Ay! ¡Madre mía! Pasa el tiempo, no vamos a conseguir el reto. Venga, vamos, vamos, vamos para casa. Ya que... Preparar para montar, pero primero llévate los regalos, anda. ¿Dónde estás? Madre mía. Ah, espera, que tenemos que comprar lotería. Que es que en casa, como no tenemos cobertura. Espera, primero recoges eso, luego compras lotería. Espérate, ¿dónde es? ¿Dónde se compraba la lotería? Aquí. ¿De pie lo puedes hacer? Yo creo que sí. Sí, mírala. De pie y el móvil. ¿Ya? ¿Hemos comprado? No, ¿desmontar por qué? No. Cabalgar. Uy, madre mía. Montar. Otra vez. Ya sé que tienes hambre, pero en casa tienes un montón de cosas. Tienes filetes y tienes de todo. ¡Monta! Y a casa. Cabalgar a casa. Venga, ala. Ahora sí, ¿no? Venga. ¡Uy! ¡Qué difícil esto! Oye, ya va mucho mejor, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Fíjate, ¿eh? Y nuevamente estamos aquí al día siguiente. Otra vez tenemos contenta a la pequeña. Vamos a participar en una nueva competición. Intentamos salto. No, no intentamos salto porque ya dice que no. Recomendados. Ah, recomendados. Y entonces aquí. Madre mía. Pues nada. ¿Y este? ¿Monta? Ah, monta. Para monta sí que tenemos. Venga. Vamos para allá. Tenemos que entrenar un montón, ¿eh? Qué gracia. A ver. Sí. ¡Ole! Muy bien, genial. Ya tenemos otra medalla de oro. Muy bien. A ver, ¿por qué esquina salen? Por aquí, claro. Siempre por la que no estoy. Aquí. Ay, mi caballita que se duerme después de cada competición, se duerme. No pasa nada, porque mientras ella duerme, nosotras nos vamos a ir a la tienda. A vender. Venga, vamos para allá. Y bueno, ya que parece que solo se puede participar en una competición al día, aquí las vamos a dejar a las dos practicando saltos. Ya la verdad lo hace bastante mejor nuestra pequeñita, aunque de vez en cuando se para en la valla, como que le da miedo y se frena. Pero bueno, la verdad es que va bastante... ¿Ves? Como ahora. Pero la verdad es que yo creo que va muchísimo mejor. La verdad, va muy bien. Mira, qué salto más bonito y más elegante. Claro que sí. Y bueno, ahí a las dos se les está subiendo un montón la barra. Además, necesito que suban habilidades para poder participar en más competiciones. Aunque solo sea una al día. Y bueno, y esto va a ser todo por hoy.
Si os ha gustado el episodio, no os olvidéis de dejarme un like y un comentario y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Ay, qué mona mi niña! ¡Mírala! ¡Qué mona va! ¡Ay! Es que me va a conseguir ya el punto, ¿eh? Ya me lo consigue. Benarla? Ugh. New Yap. Larafa? Ugh. Quimble. Wagabay. Uh-huh. Ebony Dorfa. You know, Sneeb. Hispa. Zigafuni. Azig. Vapin O'Neill. Agasaur. Zafur. Oh. And a Vapin. Domsa Chow? Uchima Golarga Slonkim. Bayama Kapoy. Brisham. Wafitub. Preetum? Blurna Pafin Skuma. Kaljil Darish. Nefesh Scepter. Palagam Nashur. Luchi. Baribi. Cabin Brandon. Domse Bruhana. Ruska Kroops. Sharp. Zafis. Muchi Peachy. Benja. Saquinario. Chiba. Bean. Ulak. Yimpu. Fame. Muchi Peachy. Bentrip. Yikla O'Dreep. Lo Yam. Nopsa. Quosinex. Wabarani Zimze. Bayumi. Jaspa Axine. Grisham. Wafitub. Preeta. Nasty Beeflina. Aviavor. Zaffle. Harbin. Oh.